Para mí fue una verdadera sorpresa cuando el licenciado Mancera me lo dijo. Sí, lo imagino. Pero estoy haciendo lo que mi difunto esposo, que en paz descanse, hubiera hecho si Dios le hubiera concedido más años de vida. De todos modos, es un gesto muy considerado de su parte, digno de un alma tan noble como la suya. Bueno, ya podemos firmar. Sí, por supuesto. Aquí, doña Sofía, si me hace usted el favor... Licenciado Mancera. Caballero, firme usted aquí si es tan amable, con su nuevo apellido. Y aquí tiene usted la constancia que lo acredita como hijo natural de don Francisco Alcázar Ibáñez. ¿Te vas a casar? ¿Con quién? Con Juan Alcázar Ibáñez. ¿Alcázar Ibáñez? ¿Y quién es? Pariente de Andrés. Es un medio hermano. No sabía que el padre de Andrés fuera viudo. Pero qué barbaridad. No lo puedo creer. Y lo conociste en la hacienda. Sí. Pero, ¿llegó después de que yo me fui? ¿O estaba en la boda? No. No llegó después. Y sí lo conoces. Es el señor Juan. Lo que pasa es que llegó de incógnito porque Andrés no sabía que era su medio hermano, pero mi madrina sí. Pero es un simple administrador. Fingió aceptar ese trabajo mientras mi madrina se lo decía a Andrés. Pero tiene una buena posición económica. ¡Qué barbaridad! No lo puedo creer. ¡Qué suerte, Mónica! ¡Qué suerte tuviste! Hasta el último momento,
Tuve miedo que doña Sofía cambiara de parecer. Yo también. Por suerte no fue así. Ahora eres Juan Alcázar y Valle. Tanto que lo quisiste y al fin se te hizo. La gente de San Pedro se va a dar vuelo con la novedad. Bueno, por un tiempo. Luego se olvidará. Siéntate. Gracias. ¿Qué piensas hacer ahora? Había pensado comprar unas tierras. Pero no sé, tal vez siga en el comercio. ¿Contrabando otra vez? No. Comercio honrado. Ay, me estabas asustando, ¿no? Pero antes que nada tengo que comprarme una casa. Que no hay otra mejor que la de doña Agustina Calero. Ya te dije que no. En este momento es la única disponible. Pero para mí la tuya es mejor. Sí, pero no es apropiada para una fina damisela, como con la que me voy a casar. Qué bueno que tocaste el tema, ¿eh? Ya sé que hay mucha gente que se casa por una infinidad de motivos que nada tienen que ver con el afecto. Pero lo de ustedes, francamente, me parece desagradable y peligroso. Porque los dos pueden echarse a perder la vida. Varias veces le di oportunidad de cambiar de parecer, pero insiste. Insiste porque es una niña necia. Que es capaz de cualquier sacrificio con tal de proteger a su amado Andrés. Ah, lo sabes. ¿Vas a casarte con una muchacha que está enamorada de otro? ¿Y qué puedo hacer? ¿Quiere que le diga, sé que te casas conmigo para impedir que tu hermana y yo sigamos de amantes? Bueno, eso no. Pero puedes rehusarte. Ofendiéndola. Además, ya di mi palabra. Soy incapaz de humillarla con un rechazo como hizo mi hermano. No busques pretextos. Te conozco bien y sé que eres capaz de eso y de mucho más. Y entonces, licenciado, ¿por qué no pensar que yo también quiero? Para desquitarte de Aimé. Tal vez no sea eso. Bueno, ya me voy. Juan, por favor. Si Mónica no quiere entender razones, tú eres más maduro. Además, estas niñas no saben nada del matrimonio. Ni idea tienen de lo que es la convivencia con un esposo. Si no hay amor, cariño o alguna atracción entre ustedes, para ella puede ser muy difícil. No confía en mi experiencia con las mujeres. No sea cínico. No tiene caso seguir hablando. Ella quiere, yo voy a consecuentarla. Los motivos de ambos no importan. Y ahora perdóneme, pero tengo cosas que hacer. Vuelvo a darle las gracias. Por todo lo que ha hecho por mí. Desde siempre. ¿Ya se lo dijiste a Teresa? Sí, se sorprendió mucho. No le habrás dicho que se trata de Juan del Diablo, ¿verdad? No, pero tarde o temprano lo vas a ver, mamá. Ay, Dios mío. Mónica, ¿no sería mejor que cancelaras todo? No, mamá. Ya está decidido. Me dijo Tere que vio a mi madrina y a don Noel en la plaza. Seguramente iban al registro civil para arreglar lo de su apellido. ¿Habrá venido también tu hermana? Espero que no. ¿Por qué no fuiste con tu mamá? No hacía falta. Porque tú no estás muy contento con esta situación, ¿verdad? Recuerdo la primera vez que me hablaste de él. Fue con entusiasmo, hasta con admiración. ¿Por qué cambiaste de parecer? Es que antes tenía de Juan un recuerdo sentimental de mis días de infancia. Luego que volví a verlo, me impactó su personalidad. Pero ya una vez aquí,
cuando comencé a conocerlo mejor, ya no me agradó tanto. Y después, con todo lo sucedido con Mónica. A mí la verdad ese romance entre Mónica y él se me hace bastante raro. Ella no es la clase de muchacha que se involucra con un tipo como ese, y menos estando comprometida contigo. Pero tú mismo me dijiste que había señoritas sí, que... Sí, pero son otro tipo de muchachas. Más coquetonas, despreocupadas, no santurronas como Mónica. Bueno, sea como sea, pasó. Y ambos son culpables. Lo que sí no te voy a perdonar es que pretendieras que me casara con ella. Esa clase de jugarretas no se le hacen a un amigo, Andrés. Bueno, estoy seguro que entre ellos no ha habido nada comprometedor. Y aunque fuera. Si en lugar de Mónica hubiese sido Aimeo, de todas maneras te hubieses casado con ella. Nuevamente te pido perdón. Está bien, no te apures. Ya buscaré la forma de desquitarme. Voy a ver cómo sigue Aimeo. Es cierto. No la veo desde ayer. ¿Está enferma? Tiene jaqueca. Lo que pasa es que a ella también le afectó muchísimo el comportamiento de su hermana. ¿Cómo te sientes? Igual. ¿Has estado llorando? Es que me da tanta vergüenza esta situación de Mónica. Me preocupa mucho mi mamá. Debe estar tan mortificada la pobre. Luego tener que enfrentarse a los chismes del pueblo. Déjame ir con ella. ¿A San Pedro? Sí. Siquiera que se sienta acompañada. Además, si la boda ya es un hecho, seguramente necesitan ayuda. Es que yo no puedo dejar la hacienda ahora. Está por empezar la cosecha y no sé si mi mamá quiera volver a San Pedro. No, no. No hace falta molestarla. Me puedo quedar en casa de mi mamá. Así sirve que le ayudo con los preparativos de la boda. Porque supongo que el matrimonio de Mónica y Juan ya es un hecho. Quiero estar con ella. Andrés es mi madre. Siquiera que tenga el consuelo de verme a su lado en estos momentos tan difíciles. Está bien como quieras. Gracias, mi amor. Dios quiera y algo suceda y no se case. Buenas tardes. ¿Puedo pasar? Es que mi mamá está descansando. No vengo a verla a ella. No es correcto que estemos solos. Otras veces lo hemos hecho. Bueno, pero no estábamos comprometidos. ¿Y no te parece tonto? Además, no pienso aprovecharme de ti. No te apures. Solo quiero que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas. Está bien. ¿Quieres sentarte? Gracias. Antes que nada, ¿cómo has estado? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. En la mañana fui con doña Sofía y el licenciado Mancera. Al registro civil. ¿Y ya se arregló eso? Sí. Ya tengo mi apellido. Me alegro. Así que ya no hay ningún impedimento para la boda. ¿O ya cambiaste de parecer? No. Bueno. ¿Cuándo vamos a la iglesia para que se proceda con las amonestaciones? Cuando tú digas. ¿Mañana?
Está bien. ¿Te parece si paso por ti a las 10? ¿Quiénes van a ser tus testigos? Mi mamá, por supuesto, y luego tal vez el licenciado Mancera. ¿Y tus parientes? ¿Andrés y tu hermana? No sé. No creo. ¿Los vas a invitar? Bueno, invitarlos sí, pero... ¿Piensas que no vendrán? Cuando me perseguías por todo Campo Real tratando de convencerme para que no le dijera nada a Andrés, no eras tan parca de palabras como ahora. Es que había algo importante que hablar, mientras que ahora... ¿Mientras que ahora qué? ¿Te parece que nuestro matrimonio es menos importante que la felicidad de Andrés? Yo quiero que platiques, que te abras conmigo. Quiero que nos conozcamos realmente. Me gustaría saber qué es lo que te agrada, lo que te molesta, qué piensas de mí o qué esperas de mí. Yo espero que seas un buen esposo. ¿Qué es un buen esposo para ti? Dímelo con palabras tuyas, pensando en nuestra vida juntos. Bueno, que no me levantes la voz, que seas educado, que me respetes y que seas un hombre honrado. Esa definición está bien para un padre o para un hermano. Entre esposos también existe, no digo el amor, porque evidentemente entre nosotros no hay, pero sí la intimidad. ¿No piensas en eso? Sí. ¿Entonces? Se supone que uno no debe hablar de esas cosas. Pues sí que eres muy distinta a tu hermana. Bueno, ya me voy. Qué alivio, ¿verdad? ¿Mañana a las 10, entonces? Sí. Salúdame a tu mamá. Gracias. Nos vemos. Pero si tan mal te cae tu futuro cuñado, ¿para qué vas? Por mi mamá. ¿Te imaginas a la pobre? Además de la pena por el comportamiento de Mónica, todavía tiene que ocuparse de la boda. ¿Y cuándo te vas? Mañana. Yo la verdad aún espero que Mónica cambie de opinión. Sería un alivio para todos que no se casara. Porque aun si Juan lleva el apellido Alcázar, nunca dejará de ser lo que es. Bueno. Si están enamorados... ¿Qué van a estar enamorados? Entonces, ¿por qué se casan? Yo creo que lo hace para tener una esposa de clase. Y ella no sé qué decirte, es una loca. Pero si todos están en contra de este matrimonio, ¿por qué no la obligan? Mi mamá no tiene carácter. Mi hermana es más terca que una mula. ¿Mi suegra ya regresó? Parece. Y luego que terminamos con ese asunto, comí algo en la casa y me regresé. Buenas tardes, doña Sofía. ¿Qué tal, Alberto? ¿Vio a mi mamá? No. Le estaba diciendo a Andrés que no me dieron ganas de quedarme en San Pedro. Bueno, voy a mi cuarto. Luego nos vemos. Entonces, ¿Juan ya tiene el apellido? Sí. Fue registrado como hijo natural de mi padre.